Comencemos, amigos. Entonces, muy buenas tardes, amigos de LDP Magazine. Sean todos bienvenidos a estos conversatorios 2020, justamente. La idea de estos conversatorios originalmente se iban a hacer en vivo en el centro, en los cafés literarios de Providencia, que lamentablemente fueron parte de la víctima. Claro, fueron parte de las víctimas del estallido social y más encima ahora con el cuento de la pandemia tampoco se ha podido hacer nada y los cafés, aparte que se despidieron como 130 personas, si no me equivoco, del lugar, pretende comenzar a funcionar recién el próximo año. Del total de gente parece que quedan simplemente unas 6. Así que gracias a esta aplicación y a esta nueva plataforma que estamos utilizando, vamos a empezar con estos conversatorios que eran los mismos que teníamos planificados para este año en Providencia. Los vamos a empezar a hacer de manera online. Así que sean todos muy bienvenidos. Vamos a comenzar saludando a Terrence Graham, que es parte de los panelistas estables de LDP Magazine en vivo. ¿Cómo estás, Terrence? Hola, muy buenas tardes a toda la gente que nos está viendo ahora a través del streaming. Un cariñoso saludo a Leonora, Yamila, a Marcos, que es muy rico saludos. Poder verlos de aquí interactuando en el programa en LDP Magazine. Vamos a saludar también al resto de la gente de que conforma el parte del staff del LDP Magazine, como nuestra querida Leonor Dinamarca. ¿Cómo estás, Leonor? ¿Cómo te ha ido? Hola, buenas tardes. Bastante bien, extrañándoles muchísimo, así es que esta instancia es realmente muy interesante para que podamos continuar con todo lo que teníamos planificado sin perder a nuestro público, a la gente que nos sigue, así es que estoy súper contenta de estar con ustedes. Así es, pues. Querida Yamila Huerta, ¿cómo estás tú? Ah, sobreviviendo. Tratando de estar siempre lo más alegre posible y seguir nomás estando aquí y ahí compartiendo un poco, moviéndome de un lado para otro, de programa en programa, pero disfrutando esta posibilidad de desarrollar mi lado comunicacional. Así es, pues le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido amigo de tanto tiempo, Marcos Fabián Cortés. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo te ha ido, amigo mío? Bien, pues aquí estamos también contentos de poder participar en esta actividad en vivo, junto con toda la gente que sigue a LDP Magazine, y por supuesto con la grata compañía de Yamila, de Leonor y de Sasami. Y para conversar algunos temas propios de las actividades que nos gusta y que cada uno de nosotros realizamos. Así que súper contento de poder compartir con ustedes hoy día y espero que lo pasemos chancho en estos minutos que vamos a estar hablando en vivo. Sí, pues. Sasami, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Hola. Hola, Sasami, qué rico verte. Sí. Yo creo que no muy diferente a todo el resto. Aquí estamos encerrados con mi bebé, así que no hay día aburrido. Como todo el mundo. Pero bueno, no nos quedemos simplemente en el lamento porque hay muchas cosas que dejamos de hacer este año de manera física y en vivo, pero la idea es que podamos compartir y hacer otras cosas, ¿cómo se llama? A través de la web. Así que vamos a empezar ya con este conversatorio y saber, porque fue bautizado como Ficciones en tiempos de pandemia en cuatro paredes, porque así estamos todos. Comencemos con la experiencia de cada uno, cómo ha sido este tiempo de este encierro y qué es lo que están haciendo cada uno de ustedes en este minuto. Dale, Teres. A ver, en este tiempo yo me tengo que sincerar, a mí la rutina no me ha cambiado tanto desde la cuarentena hasta ahora. Lo que pasa es que he estado trabajando en casa desde... Díganme que no es cierto, yo estaba trabajando en la casa desde hace casi 2 años, 3 años casi. Estoy trabajando para una editorial afuera del país. Es verdad. Paso todo el día, claro, paso todo el día en el computador. ¿Sí?
Básicamente una de las principales actividades que tenía era precisamente que nos que fuéramos a la radio y transmitiéramos allá a través de primero de Hobby FM y después de Zona X. Así que básicamente ahora tengo más, yo creo que nos pasa mucho, creo que tenemos más tiempo para nosotros, tenemos mucho tiempo para pensar, para reflexionar en lo que somos, en lo que realmente necesitamos, en lo que nos sobraba. Había cosas que nosotros consideramos importantes para sobrevivir que ahora no lo son tanto. Y sobre todo uno sabe a quién extraña. Extraña a sus amigos, extraña a esa gente que tú querías, no sé, mira, nos vamos a juntar, pero ahora no puedo, juntémonos la semana que viene, y esa semana que viene nunca llegó. Y para mí eso es muy fuerte. Nunca llegó. Exactamente. Así que, claro, estamos... Yo quería preguntarle a todo esto antes de continuar y que dieran su testimonio. ¿Sí? ¿Cómo van con eso de escribir el nuevo libro, aprender otro idioma, leerse un... empezar a ejercitarse, redecorar la casa, todas esas cosas que decían que íbamos a hacer cuando empezó la cuarentena, cuando la cuarentena iba a durar 2 semanas? ¿Sí? Porque lo comentaba la otra vez, o sea, yo veo las cuentas de Instagram de amigas, de gente famosa, sobre todo, ahí con mucha gente que cuando empezó la cuarentena, miren, voy a empezar mi emprendimiento, voy a vender pancitos, voy a hacer mis talleres de yoga, voy a encontrarme con la espiritualidad. 6 meses después veo las fotos y veo las caras. El lunes, no, este es el lunes sin filtro. Este es el martes sin maquillaje. Este es el miércoles sin peinarse. Este es el jueves, ya no lo soporto más. Estoy inventando poses de yoga porque se me acabaron. Entonces, es como... Estamos luchando contra la locura interna también, y eso me encanta poder observarlo. Bueno, eso es mi testimonio. Eso es mi testimonio, esa fue mi rutina de hoy, gracias, estaré aquí toda la semana. Pero sí quería preguntarle, yo creo que quiero preguntarle a todos cómo ha sido su experiencia. Yo sé que muchos están trabajando en sus proyectos nuevos, han retomado proyectos antiguos, yo también lo he hecho. Hay cómics que yo había dejado en el olvido, pero que ahora tengo tiempo y ganas de retomarlo, es decir. No sé, yo creo que les ha pasado a ustedes también. Sí, claro, claro. De hecho, yo creo que este encierro nos ha permitido en alguna medida sacar a flote tal vez talentos que creíamos olvidados. Yo en mi caso particular me puse a hacer manualidades con papel maché y me di cuenta que hice un montón de cosas. Le hice a mi hija un Harry Potter que lo colgó en su pieza, a mi otra hija le hice un Totoro, un gato por ahí, y hice varias cuestiones que dije, hay que aprovechar el tiempo en alguna... Con un astronauta parece también, ¿o no? Sí. Claro, también. Lo tengo aquí colgado acá arriba, así que no me acordaba que podía hacer ese tipo de cosas, y yo creo que en la búsqueda de poder matar el tiempo, aparte de dejar esos minutos que uno deja para escribir, hacer otras cosas, porque el día avanza y uno dice, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? Pinté, me acuerdo, con mi señora pintamos una pieza, arreglamos un jardín, hicimos un montón de cosas, y ahora que empezaron los días fríos, un poco difícil trabajar afuera, así que estamos reinventándonos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué otras cosas más se nos ocurren? Ensuciamos la pieza para pintarla de nuevo. Claro, sacamos papel. Claro, una cosa así. Claro. Sí, pero, bueno, ampliemos la casa. Entonces, bueno, sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia de este encierro, de esta manera, cómo podríamos decir la palabra, autoimpuesto por cada uno de nosotros? Porque al principio era como, sí, quedémonos en casita, pero hoy en día ya no. Es por obligación total. Por ejemplo... Originalmente fue autoimpuesto, o sea, en febrero... Yo personalmente en febrero ya estaba encerrándome en la casa, evitando salir, cubrirme, lavando todo antes y después de salir de la casa, todo eso, pero de repente en marzo dijeron, no, es obligatorio. Ya, perfecto, entonces, pero ya pues, ¿cuánto tiempo más va a ser obligatorio?
Claro. Y para ti, Leonor, ¿cómo ha sido esta experiencia? Porque tú también eres profesora y ha sido igual que Yamila, entonces ha sido más o menos complicado no estar en el salón de clase, por lo menos están descansando, entre comillas, de los alumnos en vivo, los tienen online, pero no te creas. Es distinto. ¿Cómo se tiene? De descanso ha sido muy poco. Hemos estado, de hecho, con un estrés muy complejo. Porque tuvimos que habituarnos a una nueva plataforma, luego tuvimos que cambiarnos de plataforma para trabajar con los estudiantes, y claro, todos pensamos, como profesores, que esto iba a ser algo breve, te das cuenta, una situación que íbamos a poder mantener durante un poco tiempo y luego volver al aula. Esto no ocurrió y por lo tanto hemos tenido que reinventarnos en un montón de ámbitos, y eso ha sido bien complejo, además de ayudar a profesores que tienen más edad que nosotras y que de pronto el tema de las redes sociales, de las plataformas, para ellos no son tan amables. Entonces, hemos tenido que ayudar a nuestros alumnos, a compañeros de trabajo. Entonces, repartir los temas y las labores de casa con la parte creativa y con la vida académica y estudiantil ha sido, la verdad, bien complejo, ¿eh? A pesar de eso, he hecho hartas de las cosas que mencionaba Terrence, de los proyectos que tenía en mente, que los había dejado de lado por tiempo. Reordené biblioteca, encontré libros que ni me acordaba que tenía, fotos extrañísimas dentro de los libros, anotaciones varias, retomé unos libros que estaba escribiendo, así es que... No, hemos hecho hartas cosas, así que ha sido muy productivo, y la verdad es que se agradece. Lo sí, único bueno. Lamentable es no poder viajar, no poder ir a mi taller, tengo pinturas en cola y eso obviamente me complica harto, pero bueno, es fuera de Santiago, así que nada que hacer, pero estamos poniéndole el hombro. Sí, en cierta manera, chiquillo, esto ha sido, como le digo, ha sido muy difícil, pero en cierta manera, todo lo que trabajamos, sea en diseño, narrativa gráfica o escritores, como el caso de ustedes, estamos acostumbrados, de cierta manera, a estar aislados del resto del mundo y estar encerrados entre cuatro paredes. Entonces, no ha sido tan fuerte. Esta nueva experiencia, que para muchos ya se están colgando o saltando de la fuente, pero para nosotros, de cierta manera, lo hemos tomado con agua andina, como diría mi viejo, lo hemos tomado más o menos despacio. Sí. Así que... ¿Qué depende? Hay mucha gente y espero que nos comenten su experiencia a través de los comentarios en directo. Hay mucha gente que hacía su vida fuera de la casa y su casa era simplemente el lugar donde ir a dormir. Sí. Entonces, hay gente que está encerrada en un departamento que tiene living, comedor y pieza, entonces ya es como... Sí. Y que te miran feo solo por salir al pasillo, entonces la realidad de las personas es diferente. Además, muy diferente. A ver, hay que seguir adelante. Tenemos saludos de Romina Rick. Hola, Romy. Saludos para ti. La Leo la está respondiendo. Marco Gabriel Curson dice hola. Romy dice te quiero. Pata Patita dice hola. Acá saliendo de una charla de literatura infantil juvenil temática de la fantasía y ficción especial Lobas, Lunáticas y Aullidos. Así que recién termino y vengo a estar con ustedes un sábado maravilloso. Sí, genial, Romy. Armando Rocelot, que va a estar la próxima semana con nosotros, dice hola. John González también dice hola. Armando dice, vi casi casi vi todas tus obras. Pata Patito dice, lo más loco que estamos sobreviviendo, de cierta manera, a todo esto. Yo dándome tiempo para leer de todo, estudiar, dedicarme a cosas que tiempo no podía hacer. Ahora que nada, me apuro en este entorno del Día de la Marmota. Sí, directamente estamos en el Día de la Marmota. En la Marmota. Dice, bendición eterna. Esquiva al Padre Mopar. Dice, saludos a todos, en especial a Sami. La amo. Pata Patito dice, yo desde el 10 de marzo que estoy en casa, aislada. Gladys nos manda mucho corazoncito. Gladys González. Guzmán dice, me saca el sombrero por las profesoras. Juan Manuel Rivera Paredes dice un saludo a este ramillete de grandes autores. Y así ya seguimos. Ya, entonces, sigamos. Yasani, ¿cómo ha sido para ti este encierro? Comencemos por ahí.
Bueno, al igual que Terrence, yo estoy acostumbrada a ser como muy hogareña, pero igual tengo eso de que solía tener mis visitas o de repente salir a ver a amigos que ya no puedo hacerlo. Pero, o sea, como a mí no me afecta tanto a mí el estar en casa, sino que me afecta por la situación de que al fin iba a poder estar en mi casa tranquila mientras la niña estaba en el jardín. Y al fin le ingresé al jardín y alcanzó a ir 4 días y se resfrió. Entonces ya, la tuve que tenerla enferma y no se alcanzó ni a mejorar y ya estábamos con esto de la cuarentena voluntaria y obviamente mi hija chiquitita no la iba a sacar, entonces, así que estamos encerrados. ¿Y alcanzaste a comprarle todos los útiles que te pedían en el jardín, así las 200 lucas en papel, en los libros, en la cola fría, los 15 rollos de confort? No, soy escritora. Porque hay gente que tuvo que hacerlo y llevó a los niños una semana al colegio. Sí. Mira, como escritora independiente la tengo en Integra, así que súper bien, casi no me pidieron nada. Qué bueno. Y todas las cosas que le cansé a comprar, que eran como juguetes para que jugaran en el jardín, las usé acá. Los plumones para escribir en el pizarrón, los juguetes, todo usado en la casa. Y al principio igual fue como ya no importa, total. Yo aquí con la ayuda de que soy de familia de profe, dije la estimulación en casa, todos los días alguna cosa nueva. Eso me duró hasta mayo. Y en mayo empezamos a batir. Ese terrible momento en que uno se da cuenta que se te acabaron los temas en una semana. No, duré harto, sí, hacíamos pinturas, se gastó todas las témperas, las plasticinas, nos gastamos todas las plasticinas. Hacer collares con fideo, hacerle juegos así de estimulación para que mueva el lapicito, que maneje. Hasta trazo está haciendo mi hija, ya hace trazo, es una artista total, cantautora, baila, yoga, todo. Pero ya en... Oye, pero fuera de broma, se han dado cuenta de que dentro... ¿Se han dado cuenta que dentro de los 4 paredes de la casa igual han logrado más actividades de las que uno logra llevándolo a estando en clase, siguiendo la rutina y todo? Sí. Bueno, no gastáis el tiempo en salir, pero igual los niños extrañan harto. O sea, mi hija de repente, extraña el ir a la plaza y tirarse por el tobogán. Al principio me decía, mamá, quiero ir al parque a comerme un helado. Ya. Sí, algo tan simple como eso. Yo por suerte tengo buenos vecinos, como estoy en un condominio, tengo súper buenos vecinos apañadores, entonces por ejemplo el cumpleaños se lo hice en el pasillo. Una mesita con la niña, entonces mis vecinos salieron al pasillo, le cantamos cumpleaños feliz, la celebraron, ahí tiramos dulce, todo. Entonces, por lo menos ahí se distrae y para ella ahora es salir al pasillo. Y no, pues si la bajo a comprar y quiere volver a la media hora, yo creo que después no va a querer ir al jardín tampoco. Que ahora ya para ella su mundo es la casa. Bueno, a mí me da esa sensación que cuando volvamos, digamos, cuando esta cosa por fin termine, cuando ya sea seguro salir, todo el mundo, por lo menos ahí se distrae y para ella ahora es salir. Cuando sea seguro volver a clase, volver al trabajo, vamos a tener mucha gente que se acostumbró y dice, oye, ¿sabes qué? Mi trabajo lo puedo hacer perfectamente desde acá. Es decir, tiene chiste. Piensa en un tipo que tiene una oficina, un tipo que arrendó una oficina de por decirte, de llamadas telefónicas, se da cuenta que no la necesita. Digo, va a haber gente que va a necesitar más la tecnología como la está ocupando ahora. En alto el volumen del. No, no, fui yo, pero ya lo resolví. Sentía como el eco, así como... Las patas en un minuto. Sí, ya. Como estamos grabando en el cajón del mic, justo abajo, y se sentía todo que rebotaba. Sí, claro. Mi mamá va a ir a salir, pues. Mi mamá es una persona que nunca está en la casa. Ya. O sea,
salía a trabajar del trabajo, se iba a hacer trámite o se iba para otro lado los fines de semana a ver a una hermana, a ver a una amiga, todo el fin de semana afuera, de vacaciones. Mi mamá es de no estar en la casa y ahora, hacia el principio, que pucha, extrañaba ir a ver a sus hermanas, que extrañaba poder salir, por último ir al centro a comprar lana, porque es una arañita tejedora. Pero ahora en este minuto me dice... Oye, yo ya me estoy acostumbrando, ya no me dan ganas de ir a comprar pan. Entonces ya no quiere. Una pregunta antes que sigamos adelante. ¿Cuánto te duró la témpera? Tenía como 5 juegos, así que me duró como un mes. Ah, ya. Yo te digo, yo tenía un juego de 2 que me duró un día. Sí, es que los dan vuelta entero. No, yo me puse a buscar un tutorial para recuperar los pinceles que estaban duros con que estaban duros de óleo, ¿sí? Los recuperé todos, no puedo creerlo. Sí, pero acá nos dice, o sea, con este podía clavar clavo, así, y ahora está suavecito. Pasa el dato, Terrence. Pasa el dato. Cata Patito, el pincel es muerto. Sí. Dice, suche, a los papás. Tuve que encargar al Sodimac. Y que con la pandemia se dieron cuenta que el problema en el colegio no eran los profes. Ahí nos dio una gran sorpresa la Pata Patito, como les digo. ¿Cómo? A ver, espérate. Sí, la Pata Patito nos dice, tuché a los papás con sus hijos en casa y que la cosa, y que se dieron cuenta que el problema no era el colegio y no era el profe. Sí, es verdad, pero bueno, sí. Ya, chicos, algo bueno. Y comencemos a ver qué estamos haciendo en este tiempo de creaciones, porque aquí todos son escritores, ilustradores, de todo. Así que vamos viendo, amigos, cómo ha estado todo esto en este tiempo. Así que empecemos por Yamila. Yamila, nuestra editora de LDP Magazine. ¿Qué ha estado usted haciendo, señorita, para combatir también la depresión? Porque también hay que combatirla. ¿Qué ha estado creando y haciendo? Las cosas nuevas, bueno, participé en la antología COVID-19, la que sacamos en una semana, que fue increíble, con el Leo y compañía, mucha gente de Alcif también. Oye, sí, también está Marco ahí. No sé cómo lo hicimos, en una semana cada uno hizo su cuento, lo mandamos y el libro estaba hecho en una semana, o sea, fue increíble. Esto es como lo más nuevo y mi cuento se llama La Playa. Y léalo, búscalo y léalo, pero se llama La Playa. Yeah. Y eso es lo nuevo. Y a ver, otras cosas, bueno, no he podido avanzar mucho en mi saga, por justamente he tenido que estar preocupada por ¿cómo diablos voy a pagar las deudas? Entonces, justamente. Eso me ha estresado y me ha limitado demasiado, porque no tengo opción. O sea, no tengo ninguna ayuda extra, no puedo recurrir a nadie más porque no se puede, literalmente no se puede. Entonces, eso igual me ha bloqueado bastante. Y bueno, lo de la antología me sacó un poco de eso. Y actualmente estoy avanzando de a poquito con algunas cosas. Un poemario que ahí con la Leo está haciendo mi editora, porque ella es nuestra poeta y yo confío mucho en su criterio. Así que ahí estoy trabajando bien fuerte con eso, porque he transformado poemas completos, están totalmente transformados. Sí. ¿Y bueno, qué más? Sinceros, bueno, la poeta. Sepas. Y es mi primer poemario, entonces tenía que ser con alguien que realmente yo pudiera confiar y que yo sé que es a campo, así que por eso. Sí. Y bueno, además, a ver, difícil escribir poesía. De lo mío, de este, sí. Ahí. Bueno, la tercera parte, está listo el guión, ¿ya? Pero tuve que cambiar de dibujante y bueno, la dibujante ahora va a ser Josie. ¿Por qué siempre me confundo con el apellido? Albuquerque. Dígalo como le nace. ¿Por qué siempre me confundo? Albuquerque. Dile el nombre completo. Sí, es correcto. Dile el nombre completo. Yo te lo voy a corregir de todas maneras. Bueno, pero ella va a ser ahora de... A Josie.
Porque tiene igual un estilo muy parecido al dibujante anterior, que era Marco. Uh-huh. Y entonces, ahí estamos en stand-by porque no se puede por ahora. ¿Y qué hemos sabido de Marco hoy? Sigue dibujando, está dibujando cada vez mejor. Es muy bueno, cabrón. Tiene una última ilustración espectacular en su web, porque también tiene su web personal, oficial, bipersonal, y está haciendo unas cosas muy, muy buenas. Está narrando muy bien a través de una imagen. Perfecto. Y eso es difícil en ilustración. Y de esta, bueno, lo que ya conocen, que se me va ahí. Ahí sí. Eso, estoy avanzando de a poquito en la segunda parte y también en la tercera en conjunto, porque voy haciendo los cruces con el cómic. He hecho hartos cambios, si no ya lo hubiese sacado, pero he hecho muchos cambios porque he estado aprendiendo muchas cosas. Hasta cambiaste los muebles. De cómo contar buenas historias. Entonces, igual ha sido un trabajo bastante más profundo en ese aspecto porque, digamos, también estoy haciendo la edición desde de la novela original. Entonces, perfecto, para hacerla más adulta. Entonces van a haber algunos cambios importantes en cuanto a los personajes, el desarrollo de personajes sobre todo, porque yo estoy súper consciente que la primera novela rayó casi, así estuvo muy cerca, si no hubiera sido por algunos detalles, de que uno de mis personajes principales fuera casi una Mary Sue. Y odio ese tipo de personaje. Afortunadamente no quedó como Mary Sue, pero estuvo a punto, y eso lo tengo muy consciente, así que si alguien critica eso, no estoy ni ahí, porque yo lo sé. Y bueno, ahí haciendo la saga lo más adulta posible ahora con mi estilo de escritura actual, porque el de la novela es de hace 20 años en la escritura, con algunos detalles nomás, el cambio, el cruce con cómics, pensando en un nuevo cómics para uno de los personajes que me lo pidieron mucho, que es el Caballero del Amanecer. Ahí va a tener su propio cómic contando qué pasó en esos 4 años que llegó antes a Carmar. Y otras cosas que estoy pensando, que bueno, fui entre todos mis cachureos literarios que tengo ahí, mis montones de carpetas, recolectando mucho material que tenía ahí guardado, que había iniciado, que había anotado muchas ideas, y ahí estoy desarrollando varias cosas, también en fantasía medieval, pero quiero incursionar otra vez, que fue mi género de principiante, ciencia ficción. Estoy al debe con eso. Y por otro lado, terror, que lo he ido haciendo más por el contexto actual del COVID, todo eso de la zombies, esa huestia. Ya por ahí me estoy yendo más la parte de terror. Ahora en este número del LNP. Creo... Sí, ahí lo debo. Pero lo haré. Tengo que hacer ese cuento porque es así, en lo personal. Yo como escritora no siento que no puedo estar solamente en una línea o en un género, porque tengo muchas ideas, distintas cosas, entonces tengo que ir probando de a poco. El género de fantasía medieval es el que más he desarrollado, un par de novelas más yo creo, y voy a parar un tiempo, y ahí me voy a dedicar a la ciencia ficción y terror por otro lado, y el poemario que me tiene muy entusiasmada porque... Quiero probar qué onda, por ahí, po. La Romy está preguntando... Eso como en general. Oye, la Romy está preguntando si la editorial Fénix Dorado, que es tu editorial, está aceptando manuscritos. No, ya. Porque lamentablemente no puedo comprometerme con nadie por un asunto que no hay plata para imprimir, así de simple. Sí, y no hay. Y no me puedo arriesgar. No me puedo arriesgar porque si no sería una pérdida tanto para el autor como para la editorial y sería un golpe muy fuerte para mí. No, ya estoy sobreviviendo así. Sí, me estoy volcando en lo digital nomás. O sea, si llego a sacar cosas mías, van a ser digitales. Por Amazon, que ya estoy también en Amazon subiendo cosas. Yo quiero intervenir, señora Mila, porque tú ahí tímidamente dices de tus poemas, pero yo recuerdo que en nuestros tiempos mozos recitábamos juntas poesía. Así que esto de los poemas no es ahora una cosa tan de ahora, tan de la pandemia. Yo conocí a Me han delatado.
Claro, el mar de lo quinto por ahí, con César. Sí. Y Pato Alfonso, me acuerdo que recitamos aquella vez. Y fue una experiencia bien interesante que todos los años decimos que se tiene que repetir y no la repetimos. Así que yo creo que estamos al debe y después de esta pandemia vamos a tener que incursionar en el. No, podríamos hacer una versión así online. Puede ser. Palo. Care palo. Yo creo. Está la opción, pues entonces deberíamos hacer un café virtual, Voces de Carfax 2. Hay que aprovechar los recursos porque acá puedes colocar música de fondo, puedes darle ambiente, la gente te puede responder casi inmediatamente. Sí, yo creo que de repente lo podemos hacer directamente el próximo mes. Es cosa que nos pongamos de acuerdo y lo hagamos el próximo mes. Pero bueno, ya pasemos ahora, vamos a proponer un poco. ¿Qué estás haciendo tú, Marco Fabián Cortés, aparte de tus figuritas en papel maché y otras cositas por ahí? Oye, mira, primero quiero saludar a María Ángeles Barrera, que está saludándonos también a su vez aquí en el conversatorio. Ella es parte de Lectores en Tránsito, que es la web que se encarga de difundir todo lo que es la literatura, en todos los ámbitos y en todos sus géneros. Así que gracias por estar presente, Ángeles Barrera. Yeah. Bueno, actualmente estoy trabajando simultáneamente en dos novelas. Y estoy con la gente de Triada, estamos en el proceso de edición. Bien intenso, una novela de fantasía épica, que va a ser una saga, ya. Y probablemente dos o tres libros, yo ahí me pegué un salto grande, aunque esa novela la tenía escrita de hace bastante tiempo, pero es una novela bien intensa y con muchas páginas, y habitualmente mis libros son de muy pocas páginas, pero aquí me solté, y esta novela está alrededor de las 500 páginas. Es una novela que nos propone un mundo, obviamente, donde se desenvuelve la historia que es distinto al nuestro. No es una fantasía del orden medieval, tiene un corte más bien para adultos, diría yo, jóvenes a adultos. Estoy incursionando ahí en una narrativa un poco más intensa, más fuerte. Y en paralelo, como comentaba, estoy trabajando en la edición ya de una novela de ciencia ficción para preadolescentes. No puedo dar todavía el título ni la editorial, no me dieron autorización, porque la próxima semana la editorial va a salir a la luz, es una editorial nueva, y independiente que es nueva, tiene varios autores ya, entre ellos está Francisco Ortega, publicando con ellos. Por lo tanto, es una editorial que ha enganchado, tiene un sello muy interesante con ciencia ficción, con fantasía, con terror, en fin. Y yo voy a inaugurar el sello nuevo de esta editorial, que es literatura para un público infanto-juvenil, estamos hablando de niños de 10 a 14, 15 años aproximadamente. Pero independiente de ello, la novela la puede leer un adulto sin mayores inconvenientes. Estoy proponiendo a los pequeños una novela de ciencia ficción, primero partiendo la base de que los niños son inteligentes, por lo tanto la lectura de esta y la narrativa de esta obra está pensada que los niños usen un poco más su imaginación y no les sea tan fácil, o sea, me refiero a que la narrativa no es tan simple, sino que le está permitiendo al niño poder, ¿cómo se llama?, investigar más, ahondar más en la trama, tratar de descubrir lo que viene en adelante, y estamos tocando algunos temas científicos someramente, pero con la intención de que los lectores pequeños se cautiven con la ciencia ficción y también con la ciencia, ¿ya? De manera entretenida, por supuesto. Así que esas son las dos cosas que estoy haciendo actualmente. También tengo pendiente con otra editorial para inicio del próximo año el lanzamiento del libro de cuentos. Son 16 cuentos que, a propósito de Yossi es la que hizo las ilustraciones interiores de ese libro de cuentos, y tiene una portada de José Canales que está espectacular, la portada. Así que espero pronto, por temas personales no la había podido sacar ese libro de cuentos, porque la editorial está dispuesta a llegar y partir, pero en principio del próximo año, primer trimestre, yo creo que ya empezamos a trabajar fuertemente con esa editorial y sacar ese libro de cuentos, que es una antología de mi autoría,
con 16 cuentos del orden de la fantasía, la ciencia ficción y el terror, ¿ya? Así que eso es lo que estoy actualmente trabajando. Bueno, y dos obras más que están ahí también en desarrollo, porque uno no se cansa, tal como me pasa con lo mismo que a Yamila, que uno está tocando un tema en una novela y se le ocurre otra cosa, entonces cambia de página y empieza a desarrollar eso otro. Así que estoy atacando varios frentes y esta situación de estar en la casa me ha permitido aquello. Ustedes saben, bueno, Yamila, Leonor, Sasami, saben perfectamente que cuando uno está describiendo mundos que no existen, ciertos lugares fantasiosos, necesita abstraerse de la realidad para poder desarrollar esos mundos y poder cumplir con la verosimilitud que estas obras tienen que tener, ¿cierto? Y ser consistente con las reglas que uno va a definir para cada una de esas historias. No es fácil eso. Entonces necesita uno tranquilidad para concentrarse y lograr tener ese hilo conductor y crear obras que sean coherentes y que además sean entretenidas. Sí. Así a que ver, eso, mira, en eso Marcos, estoy actualmente. Marcos, uh-huh. En este minuto John González, saludos John, dice, excelente, que quieran sacar más obras, y si es terror y ciencia ficción, mucho mejor. Ingrid Guzmán sí, pregunta, ¿la antología de Marcos con ilustraciones es de corte juvenil también o es para adultos? Jóvenes adultos, sí. Para ambos rangos de edades, perfectamente ambos pueden leer. Ya, entonces pasemos ahora con la voz aterciopelada de la poesía nacional, nuestra querida Leonor Dinamarca. Leo, tú hace tiempo ya que tienes varios libros sacados a tu haber y ahora también te la jugaste y con Aldo han creado una editorial propia para empezar a sacar sus propios productos, ¿verdad? Bueno, justamente en este... En esta manera de trabajar tan, no sé si under o de misántropo, yo toda la vida he autoeditado un texto, ya, o sea, desde el número uno. Yo ya llevo 6 libros publicados. Este que viene ahora, en 2020, Arañazos, es el libro número 7. Entonces, estamos ya trabajando hace más de 2 años con Aldo Pereo Malebrán, quien es el que se encarga en esta oportunidad de la portada de este libro, que ya la liberamos, y decidimos empezar, estamos moviendo los hilos para hacer esta edición Dinamarca Peredo, pero que en el fondo no busca editar a otras personas, porque nosotros tenemos otros empleos, nos dedicamos a otras cosas además de la poesía, como es la pintura, la ilustración. Entonces esto en el fondo es para cubrir los intereses y un poco nuestra línea, digamos, de trabajo. Pero estamos en eso, estamos tratando de configurarla, formarla ahí, le pido de repente asesoría a Yamila, le molesta y por algunas cosas, y estamos en eso. Por otro lado, claro, yo he editado otros libros, pero por ejemplo, cosas de mis estudiantes, un libro que sacamos el año pasado con poetas, digamos, de entre los 13 y los 19 años en mi colegio. Yo fui la editora también de ese texto, pero fue un proyecto que hicimos allí, en el Liceo Lenca Franoli de Ñuñoa, y que eran poemas e ilustraciones, y estoy trabajando, de hecho, justamente con Yamila en editar su libro, ¿verdad?, en la parte de corrección, de algunas sugerencias, pero obviamente el libro de Yamila no sale por Dinamarca para Ediciones, ¿ya? Pero sí, obviamente, a la gente más cercana... yo oficio como editora para este tipo de cosas. Estamos en eso, pero por otro lado, recibimos con Aldo la invitación desde Rumanía para que participáramos el próximo año, julio del 2021, en el Festival de Poesía Noches Poéticas de Curtea de Arges, en Rumanía, justamente. Entonces, lo que nosotros nos toca... correr con los gastos de traslado hasta Rumanía, porque todo lo que ocurre ahí dentro de estos entre 6 a 8 días corre por cuenta de los organizadores, que es la Fundación Oriente Occidente. Y bueno, ahí vamos a tener unas rutas por los Cárpatos, por el castillo, uno de los castillos de Drácula, varios museos, tenemos varias cenas con algunos personajes ilustres de la ciudad.
Participan más de 35 poetas de distintas partes del mundo. Entonces es una tremenda oportunidad, sentimos nosotros, de dar a conocer nuestro trabajo, pero ojo, de oficiar también como embajadores de los artistas chilenos. Hasta donde tengo entendido, de Chile viaja Aldo Llor a Rumanía. Entonces yo siento que es una verdadera oportunidad para mostrar el trabajo de nuestros compañeros, llevar algunas cosas para poder compartir, y sobre todo también lo que es área de ilustración, pintura, dibujo, todo eso, y creo que es súper importante ir abriendo estas rutas culturales. Entonces va a ser una semana de mucho, mucho trabajo, y nos toca recitar en tres oportunidades dentro del evento. Nos van a traducir al rumano y vamos a participar en la antología número 25. Que es un tremendo noticia. Sí. Increíble. Así que ese evento, wow. Nos vamos a llevar el libro nuevo Arañazos, que les tengo una primicia, que la decidimos hace pocas horas. Van a ser exclusivamente 300 copias, numeradas y firmadas, y no se hace nada más. Y el interior va con ilustraciones mías y con ilustraciones de Aldo Breo Malebrán. Así es que va a ser, pero una joya de libro, o sea, nunca antes visto en lo que es poesía chilena, que viene que la rompe, y con un tinte muy oscuro, muy hermético, con una cosa así media fantasiosa, digamos, de las oscuridades y de las profundidades. Entonces, la verdad es que yo creo que en el mundo que nos movemos, del ambiente metalero, del ambiente gótico, de la gente que gusta la ciencia ficción, yo creo que va a funcionar muy bien. Aldo Pereo es un tremendo escritor, para mí es un lujo poder trabajar con él, pero además pelear con él, porque todo esto conlleva discusión, conversación, muchas reuniones, en este momento estamos siendo online, pero estamos justamente en el trabajo de edición y estamos siendo muy meticulosos para que el hilo conductor, a pesar de que va la mitad del libro mío, la mitad de él, con estos insertos, sea una unidad y que de verdad hable de temas universales de una manera muy elegante. Así es que se viene un muy bonito trabajo. Qué bueno, qué bueno. Y yo creo que para este conversatorio de agosto que va a ser dedicado a la poesía, como lo que está proponiendo Yamila, yo creo que Aldo va a tener que estar sí o sí entre los invitados a este conversatorio. Está conectado, está viendo este programa, así que yo creo que sería el minuto de dejarle la invitación hecha. Ya, pues, es un poco reacio a esto de las redes sociales, pero yo creo que Roberto se puede convencer, salga... Si quiere se puede conectar solo a través del micrófono, si no quiere... Sí. No, sí. Que nos conteste en este momento, que se saquen los guantes y nos conteste por el chat. Michelle Vitt acaba de unirse, nos dice saludos, chiquillos, así que un abrazo, Michelle, la próxima semana está él con nosotros acá en vivo. Entonces pasemos ahora a nuestra otra escritora y también... subdirectora, podríamos llamarlo, de LDP Magazine, la señorita Sasami Atsuki. ¿Cómo estás, Sasami? Hola. Ya voy a prender la luz. Ya sí. Se me está yendo la luz aquí. Ya atrápala, que no se vaya, ya. Bueno, sobre lo que he estado haciendo ahora como autora. Sí. ¿Eso? Sí, justamente. ¿Qué has estado haciendo estos días aquí de encierro? Algo que podamos saber, pues no, claro. Sí, bueno, estoy. Me puse a trabajar en el proyecto que tenía pensado para más adelante, que es como soltar la pluma con cuentos, porque como he dicho en otros conversatorios, soy mala haciendo cuentos. Siempre empiezo como cuento y terminan como novela, así que dije, tengo que aprender a hacer un relato. Así que empecé con eso y de hecho ayer subí a mi web un nuevo cuento que se llama Yanara y el espejo de hielo, gracias a Yamila por el título. Y bueno, ese me creo que es de lo que tengo más finiquitado en este minuto como cuento.
pero también escribí 4 cuentos más que los estoy arreglando para subirlos también a la web. Los voy a dejar colgados ahí un tiempo de forma gratuita. Y el otro que estoy viendo es sacar bien la propiedad intelectual, que estoy esperando que me llegue el certificado, y el ICBN para poder publicar de forma digital al fin La Niña Sagrada, que hace rato la vengo prometiendo, pero ya está en inglés, ya está en español, y está con las ilustraciones listas, portada, también la contraportada, la reseña de atrás también es aporte de Yamila. Así que eso estaría pronto sacando ya al público, así como definitivo. Y eso, y mi hija nomás, porque no me deja trabajar tanto, así que lo más que he hecho es como participar en charlas, estuve leyendo unos cuentos en el colegio, así como en clases online. Ahí estuve leyendo algunos cuentos a las chicas y estoy viendo, tal vez empiece un club de lectura con unos cursos también. Qué bueno, qué bueno. Chicos, Aldo Peredo. Sí, Aldo Peredo Melebrán nos está contestando en este minuto. Dice, sí. Ningún problema, encantado, sería un honor. Muchas gracias por la invitación. Así que ya te vacunamos, perdón, ya que has invitado desde ya para que entres con nosotros en agosto. Ya somos tres. Sí. Para ay, que vamos a hacer todo. Se vale que esté haciendo yo siempre la pega sucia, así es que... Bueno, está aquí oficiando como diseñador, diagramador, ilustrador, hace la portada, entonces yo creo que es válido que sí, vale. Se muestra. De más. Chicos, tengo de una... Cuente, antes que continuemos adelante. Sasami, algo se acordaba de la Sasami. Dime. Ah, ya. Hay un Onirorauta que está recolectando para sacar una, como colgar en su página también, sueños en tiempos de pandemia. Así también colaboré con él, así que cuando salga va a haber un relato mío también. Perfecto, sí. A ver. Entre paréntesis, todavía te debo una ilustración, César. Sí. Sí. No, es que hemos estado muy de locos en este tiempo. Córresela. Aunque parece increíble, hemos estado súper ocupados realmente, o sea. Sí. Sí. Yo estoy más ocupada ahora. Sí. Ya. Yeah. Y Terras, hay muchos relatos más ahí, así que si quieres adelantar pena. Sí. El día de la que falta el relato 20. Sí. Oye, paren de trabajar. Están ahí, mismo, ya, ¿no? Con el mismo programa, las ilustraciones. Sí, estamos. Y todo por el mismo. A ver, aquí en resumen, ¿qué estoy haciendo? En resumen, LDP Magazine online, LDP Magazine en vivo, preocuparme de Roca Estudio Creativo, preocuparme ahora del conversatorio. Del trabajo, que estoy aquí trabajando también, tengo que terminar. Yo arreglé las cortinas también acá. Sí, hemos tenido que hacer aquí 36 ilustraciones para una nueva plataforma que va a aparecer, así que hemos estado vuelto mono. encima también retomar todo el proyecto que tenemos con Armando Roseló, que son las guerras del orden, también tenía yo estoy involucrada. Y retomar también Muya en algún minuto. Así que no, hemos estado de loco y también acá papá 24 horas. Cocinando ahí con la Colette. Con la cocina, haciendo de todo un poco. Vamos a colocar... Adoctrinando a la Colette con Ultraman, con Surubaya. Una niña de 6, ¿qué tiene que hacer una niña de 5 años con Ultraman? Esa es una de las respuestas que tendremos en el próximo programa. Sí, no existe. Hoy día lo más cómico es que ella misma está viendo un video de Ultraman acá y Carolina le dice, ¿y cuál es Ultraman? Y me queda mirando a mí y le digo, ni idea, güey. Y la colega dice, no, es el Leo. Y ese es como del año 72, güey. Con eso te digo todo. Sí. Sí, así que, pero bueno. Bueno, sí, pero lo bueno. Que pasa es que para toda la gente que
para la gente que nos está viendo y lo que no sabe, aquí en Chile, claro, dieron Ultraman, dieron el Ultraman Clásico, Ultra Seven, el regreso que después supimos que era Ultraman Jack, y para contar. Pero Ultraman en Japón es como el Doctor Who, es decir, está saliendo, cada generación tiene su propio personaje. Claro. Que cada niño que cada época dice, no, mi Ultraman fue este. Sí. Y ahora no para, y si se meten a YouTube van a ver las últimas batallas de los Ultra, que un cumpleaños de mono, así, está lleno de gritos, saltos, rayos y fusiones y juguetes que son descarados, juguetes descarados que son armas, que Tetsuraya subió ahora. Es increíble, está increíble lo que están haciendo. Sí, Tetsuraya tiene su propio canal y pueden ver todos los Ultramanes habido y por haber. Sí, hay unos que en nuestra perra vida lo han visto, es una cuestión increíble. Pero bueno, no nos salgamos del tema. Lo que les puedo comentar, que a LDP siempre nos están llegando preguntas y otras cosas más. Y recién me fijé hoy día en un canzama, por la Instagram nos llegó una pregunta. Ella firma como Morgana, es una señorita, dice, hola, soy autora emergente, estoy construyendo un universo de fantasía, no sé qué de redes debo seguir para meterme más en este mundo de los autores. Ojalá puedan orientarme un poquito más. Gracias. Así que por este medio yo creo que lo más responsable, yo creo que podríamos ser nosotros mismos que le podemos ir respondiendo en este minuto qué es lo que podríamos hacer. ¿Tú qué le recomiendas, Marco, para comenzar? Bueno, yo habitualmente cuando me hacen esa pregunta sugiero a los chicos que están partiendo con la escritura. Se dice siempre que un escritor es 90% lector y un 10% escritor. Uh-huh. Hay que leer harto, porque cuando vamos a salir al mundo, vamos a tener a gente que nos va a leer y va a estar de acuerdo o no va a estar de acuerdo, y uno tiene que estar preparado para el rechazo, para clientes que no les gustó, que no estuvieron ni ahí con la historia, que no engancharon con la historia, etc. Pero también hay otro grupo de gente que sí le gustó, y lo importante aquí es ser respetuoso de lo que vamos a hacer. No importa si nuestra historia que vamos a contar es de un mundo fantástico, pero tiene que ser una historia que me convenza como lector, que me cautive desde la primera línea, desde la primera página. Si una obra no te cautiva desde las primeras páginas, la pega no está hecha. Y tiene que ser una historia verosímil, y para eso hay que investigar mucho lo que uno va a contar. En la estructuración de los personajes, es muy relevante, uno tiene que encariñarse con el personaje, partiendo de la base que los personajes, no hay personajes buenos y malos, son gente que toma decisiones, buenas o malas decisiones, pero lo importante es que aunque el tipo sea malo, uno entienda por qué el tipo es malo. Cuando no se logra eso, la verdad, como lector uno queda perdido, no sabe por qué el tipo es malo, y te queda la sensación de que es malo porque quiero ser malo, ¿no? Y eso en el mundo real eso no existe. Las personas, como dije, actúan de una determinada manera porque las circunstancias de la vida los llevaron a eso. Y eso es lo que uno tiene que entender en los personajes que uno va a poner en cada obra. Y ojalá, a lo mejor algunos de mis colegas no van a estar de acuerdo, pero ojalá pudiera participar en un taller literario. ¿Por qué? Porque es importante la verosimilitud, por un lado, pero también la calidad literaria. Yo he visto muchas obras de chicos jóvenes que quieren contar una historia, pero claro, después cuando ya han crecido y han madurado como escritores, después dicen, pucha, escribí una obra y quisiera que esa primera obra desapareciera del mercado, porque por Dios que he cometido errores en la narrativa, en los personajes, etc. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Leyendo mucho, pero también ojalá participar en un taller literario. Eso ayudaría mucho a encauzar esas ideas, porque mucha gente que me he topado que dicen, pucha, tengo tantas ideas, ¿cómo puedo contar todas esas ideas? Bueno, esas serían dos fórmulas que yo puedo sugerir humildemente y que a mí me funcionaron para poder contar esa cantidad de historias que uno puede tener ahí pendiente y que quiere compartirlas con el mundo. Y ojo, cuando uno las comparte con el mundo, tiene que estar preparado para la crítica. Los escritores somos criticados positiva o negativamente, dependiendo de cómo la persona enganchó con la obra.
Eso es lo que podría sugerirle. Está comentando que tiene un taller, por si acaso. ¿Quién? Armando Roselot. Ah, sí, Armando tiene. Sonó la caja fuerte. Aprovechando de pasar el dato. Leonor, sí. Tú... Sí, especialmente para los chicos jóvenes, los talleres de narrativa creativa, de narración creativa, es muy interesante tomar uno de esos talleres. Eso quería agregar. Leonor, tú... Gracias, por Romy, por el comentario. Concuerdo plenamente con Marco, efectivamente... Hay dos ámbitos muy relevantes que tienen que ver con la investigación y la lectura, y el otro, el contacto humano. En este caso, concuerdo con los talleres literarios, a menos que se tenga un grupo de trabajo de confianza con los cuales tú puedas compartir lo que estás haciendo y puedas recibir las críticas correspondientes. Eso que sea que se haga. Yo recuerdo que era una de las discusiones importantes que tenía con la Colorina, con Estela Díaz Guarín, que ella echaba de menos este juntarse con otros poetas para criticar las respectivas obras, los respectivos trabajos. Por lo tanto, yo creo que es súper interesante el tema de seguir con algún club, ¿verdad?, de narrativa o de poesía, dependiendo del caso, porque en ese sentido va a tener la visión de muchas personas y va a poder testear lo que ocurre. En mi caso, yo muchas veces, y sobre todo cuando recién comencé, utilizaba las redes sociales para ir probando los poemas, ¿ya? O el hecho de participar en vivo en algunas situaciones era, o tenía la misión de ver cómo estaba la gente, qué estaba funcionando mejor y qué no. Esto no pasa, siento yo, por un tema netamente de hoy voy a desplegar todo mi mundo interior. Esto tiene que ver con un trabajo acucioso, minucioso, muy detallista, y no es llegar y tirar lo que uno tiene en la cabeza en el papel. Ya en un primer momento yo siempre digo, escriba todo, pero luego viene el proceso de edición, que es, siento yo, lo más complejo. Es súper bueno asesorarse por gente, es súper bueno tener estos lectores fantasmas, ¿verdad?, que te pueden criticar. Me entretuve, me dio lata, no me gustó, lo encontré muy ágil, poco ágil. Yo creo que eso es tremendamente importante. Así que por ahí tiene que ir el juego. Sí. ¿Y por tu parte, Yamela? Estoy en una etapa en que creo que podría decir que después de haber pasado por todo lo que los chiquillos están recomendándole a la futura escritora o escritora en ciernes, va a llegar un momento en que se va a dar cuenta de su estilo, de que ya llegó a un tope en que las críticas sí pueden servir en algún minuto, como no pueden servir para nada, o va a poder distinguir la crítica que realmente es crítica y no solamente lo que es algo criticón, ¿ya? Porque hay mucha, lo que yo veo en este minuto y que podría afectar a esta autora es que se está dando este fenómeno de que te cancelan porque no les gustaste, y hay como, se le ha dado demasiado poder a los lectores o al fan o lo que sea. Hay que tener, sí, en consideración a la persona que tú le estás escribiendo porque es tu lector ideal, ¿ya? Pero eso no significa que tú seas fanservice para todo, como está pasando, por ejemplo, en el cine, ¿ya? Que está sufriendo un asunto súper grave con el asunto este del fanservice. Porque si no, dejas de ser tú, el escritor o la escritora, dejas de crear tu mundo, y el dios o diosa de ese mundo eres tú. Y se lo estás presentando a otro. Si le gustó, bien. Si no le gustó, bien también. No somos moneditas de oro para gustarle a todo. Pero tener en consideración que lo que te sirve, que te hace sentido para hacer alguna corrección, tómalo. El resto, que pase. Que pase, así de simple. ¿Hay que tener cuero chancho? Sí. Y también ser crítico con uno mismo, ¿ya? Por eso es necesario dejar los textos descansar un tiempo y volver a leerlo como lector común y corriente, como que nunca viste ese título. Y ahí empezar a ver las correcciones, pero ser súper consciente de que el proceso creativo es algo tuyo.
tuyo. Sí. Y si algo te falta, buscar ayuda, por ejemplo, como decía Leonor, en un grupo de confianza, que te digan las cosas, pero no por joderte, sino porque realmente quieren ayudarte a que la cosa funcione. O los talleres literarios para actualizarte o para ver algún detalle que te faltó, que consideras que no está funcionando, como decía Marco, ¿ya? Pero el asunto aquí es súper simple, es, aparte que es arte, es un trabajo, y los trabajos uno tiene que irse perfeccionando, pero tiene que ir tomando lo que realmente le sirva y lo que no, adiós, porque si no va a bloquearte, va a limitarte. Es un trabajo de práctica de años, no es de un día para otro, o sea, en mi caso, publiqué mi primera novela 20 años después de haberla iniciado. En todo ese tiempo avancé mucho, entonces por eso puedo decir ahora que la segunda edición de esa novela va a ser... ¿Por qué? Porque maduré, simplemente maduré, pero eso es años de trabajo. Lectura también, como decía Marco, no solamente literatura, leer de todo para tener referencias que hagan mundos verosímiles. Entonces, el escritor o la escritora es una permanente o un permanente investigador, y eso hay que tenerlo clarísimo. No puedes crear si no tienes referencia, porque si no va a ser siempre lo mismo o cosas vacías. Tienes que observar a tu gente, a tus amigos, a otros personajes de otras creaciones, cine, serie, literatura como tal, empaparse, beber de muchas fuentes para poder crear algo que realmente enganche al público desde el principio y te deje feliz. También como uno como autor tiene que estar feliz con lo que escribió, si no, ¿para qué escribir? Sí. Felipe Búho Cárcamo Martínez dice, muy buena, muy de acuerdo con Yamila. Ingrid Guzmán dice, pero eso también es parte de un aprendizaje, aprender a recibir críticas y ser crítico con el propio trabajo. Y Armando Roserot dice, es complejo, hay que tener ojo con las modas y ser uno mismo. Bien, Yamila. Así que, pero sí. Yo, fíjate, quiero intervenir en eso porque me tocó, en el caso de una persona que estudió edición, y me tocó ver una novela recién horneada, gigantesca, de 1000 páginas, y la vi descuartizada en 250. ¿Ya? Y eso también es importante que la gente lo sepa, porque estamos hablando de una visión romántica de plantearte la literatura desde lo que yo siento, lo que yo quiero. Pero eso, a menos que sea Rambo, eso tú lo quieres vender, y lo vas a vender para un público de ahora, a menos que de verdad te pegues el salto y sepas que a lo mejor no vendes nada, y que a lo mejor lo que estás escribiendo es para 200, 300 o 500 años más. Ya las editoriales grandes que trabajan con grandes volúmenes van a ganador, y van a invertir en lo que saben que van a vender. Ahora, si tú te autoeditas, sí, si tú tienes tu propio dinero, si tú tienes tu grupo de trabajo, te puedes dar ciertos lujos. Y eso es importante también que la gente lo sepa, porque en el fondo es como que, oye, yo voy a una editorial con mi bonito libro y me lo van a aplaudir de inmediato. Eso habitualmente no pasa. Y son desvernados. No son como los amigos que te dicen, uy, qué bonito está, qué bien escribe. No, es tremendamente descarnado. Entonces a mí me gustaría dejar como esta sensación de que todo de la norma, sí, de la norma, pero sea autocrítico, póngase con la escuela adecuada y ojo, y tenga, digamos, la coraza preparada, porque si va a golpear una editorial grande, la persona se va a topar con este ámbito descarnado y que no tiene el filtro para decirte que estás escribiendo mal. ¿Ya? Entonces, si no estás preparado para eso y tienes la madurez, te vas a dar con un palmo de narices tremendo. Entonces, por eso es tan importante el ser muy, muy cuidadoso. Justamente, tiene totalmente la razón la Leonor. Como experiencia propia, les cuento que hace muchos años atrás, me pidieron en una editorial encargarme de un proyecto de cómics que tenían, y empezamos a ver gente que estaba buscando la editorial para publicarla. Y empezó a llegar gente, algunas buenas, otras para nada. Había gente que era mayor de 30 años, que tú las veías hacia el ojo, y un niño de 5 años tenía mejor trazo, y tú le tratabas de explicar en buenas palabras, mira, estamos buscando profesionales. Y él decía, no, si yo soy profesional. Entonces, ¿con qué cara no puede distinguir algo bueno de algo malo, o lo que es aceptable
o mediocre, o más o menos bueno, o más o menos malo. Pasa eso de repente que no tenemos esa autocrítica con nosotros mismos también. Eso también pasa muy, muy a menudo. Sí. ¿Qué nos puedes comentar tú, Susana? Eso mismo iba a comentar, que también hay que tener ojo porque sí, hay de repente uno, algunos escritores nuevos se van como muy a esto es fácil, o yo soy bacán, me quedo en la raja porque me encantó, qué sé yo, y les falta un poco de autocrítica, pero también tenemos los escritores nuevos que tienen tanta autocrítica que nunca se atreven a mostrar, a lanzar o a terminar el trabajo. Y si van a un taller... A estos autores nuevos me ha tocado ver que después se sienten a veces muy más cohibidos después del taller, porque reciben crítica, reciben cosas, o les dicen, no, es que tienes que trabajar esto. Entonces también hay que tener un poco, así como encontrar el nivel medio, valorar lo que tú haces, aceptar que vas a recibir críticas, pero como decía Yamila, hay que colar, hay que saber diferenciar cuáles son críticas que te sirven a ti y cuáles no, porque existen distintos tipos de talleres, distintos tipos de escritores y distintos tipos de profes también. Por ejemplo, hay muchos que a veces devalúan mucho la fantasía. A mí me tocó mucho toparme con eso. Incluso en el tiempo de colegio, porque yo empecé a escribir de muy chica, y me ha tocado verlo con amigos que también escriben fantasía y que les pasaba eso, que valoraban más a otros chicos que les gustaba la literatura porque les gustaba lo que no era de ficción. Y en cambio nosotros que éramos de ficción, no era como, no sirve, eso no sirve. Y si tú no quieres tu trabajo, te puedes ver influenciado. ¿Cachai? Y no hay que dejarse afectar por eso, también hay que tener valor. O sea, esto es lo que tú quieres hacer, sigue, dale, intenta mejorarlo, pero no dejes que te destruyan tu idea, no dejes que te destrocen tu valor. Sí. A ver, Felipe Wu nos está diciendo acá, la crítica también tiene que hacerse con cariño, mientras que Armando Roseló nos dice, sí, pero va a depender del tipo de crítica, eso también es parte de las cosas que vivimos a diario en esto. Sí, pero hay que tener cuidado, si no es influenciable. ¿Terrence? No, digo, lo estaba escuchando porque, bueno, lo mío es más la ilustración que el dibujo, que la escritura. Y me pasa mucho, es decir, es una mezcla de varias cosas y hay que saber dónde vas a poner, dónde tienes que poner tu emoción, dónde tienes que poner tu seriedad, dónde tienes que poner tu trabajo. Es decir, mientras ustedes hablaban, recordaba un conversatorio que vi hace mucho tiempo. No sé en qué convención habrá sido, pero estaba George R.R. Martin con Stephen King. Y Martin le preguntaba a Stephen King cómo lo hacía, porque Martin dice, yo me puedo demorar 6 meses en escribir un capítulo, y en esos 6 meses tú ya sacaste 2 libros. Y la gente se reía, por supuesto, qué sé yo. Pero Stephen King le dijo algo, mira, yo me hice el hábito, de levantarme a las 9 de la mañana, no sé, una hora X, me encierro en mi oficina y escribo todo lo que se me venga a la cabeza. Lo que sea. También escuché una vez que Terry Pratchett, el autor de Mundo Disco, también hacía lo mismo. Se dedicaba desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde a escribir lo que se le viniera a la cabeza, no importa si era un libro, no estaba pensando si esto era un cuento, sino que de acuerdo a lo que escribía había empezar a construir lo que hacía. Entonces, el autor de Charlie Brown, lo recordamos también, autor de Charlie Brown también, él decía que tenía una rutina y se levantaba a las 6 de la mañana, salía a caminar, volvía, leía el diario y a las 8 ya estaba sentado en la mesa de dibujo, de la cual no se paraba hasta las 6 de la tarde y de ahí cortaba el cuento, pero tenía una rutina que era todos los días para hacer. Entonces hay una mezcla de varias cosas. Tú tienes que dedicarte a trabajar, tienes que ser el trabajador que tiene una rutina de hacer arte. El arte, tienes que meterle tu corazón, tus emociones, tu garra, todo lo que tú quieras. Pero al momento de presentarlo, hay que ser súper duro, que nadie lo es en realidad, ¿eh? Nadie es 100% duro, pero tener el cuero lo suficientemente duro como para no tomarte las críticas de manera personal. Están criticando lo que escribiste, no a ti. Exacto.
Tú pusiste tu emoción en lo que escribiste, todo el cuento, pero el tipo no está criticando tu emoción, está criticando cómo la expresaste. Sí. Y realmente, y lo otro es que hay que saber distinguir una crítica de otra, es decir, no todo el mundo va a estar de acuerdo, no todo el mundo, y tampoco todo el mundo tiene la razón. Es decir, yo recuerdo la primera vez que leí Cien Años de Soledad, iba en la página 50 y dije, este libro es una basura, o sea, yo hubiera sido editor, te lo tiro por la cabeza, o sea. Pero obviamente estoy equivocado, ¿cachai? Porque es uno de los libros más importantes de la literatura latinoamericana, pero yo lo encontré una basura hasta la página 50. De ahí lo continué, lo terminé y dije, sí, el libro vale la pena. Es bueno, es buenísimo, es interesante. Pero hay que entender que el tipo que te está criticando también es un ser humano y tienes que tener la suficiente cabeza y la objetividad contigo mismo, es decir, ¿sabes qué? Estoy bien con esta crítica, no, esta crítica no la acepto, esta no me sirve, esta me sirve. Y no enojarte ni taimarte, o sea, porque eso no le sirve a nadie. ¿Sí? Pero eso no era la pregunta que estaba haciendo esta chica, sino a qué medio, por qué lado se podría ir. Pero eso ya lo contestaron todos ustedes, es decir, ir a talleres, estar consciente con la que gira. Pensar no solo en Chile, porque yo lo he visto, o sea, tú tienes un tipo de arte, un tipo de literatura que funciona en Chile pero no funciona afuera. Correcto. Ay, sí, de hecho a mí yo me acabo de dar cuenta de vivir esa experiencia porque leyeron mi libro por fuera y me di cuenta de que, claro, la forma en que yo lo narré da a entender a un personaje, nadie me lo había tomado de la perspectiva que ellos lo tomaron. Y eso tiene que ver netamente con dos o tres frases en un libro de 300 páginas por la jerga que yo usé al hablar del personaje. Y lo interpretaron de otra forma porque, claro, como es otra cultura, la misma palabra la entienden diferente. A mí me pasa lo contrario, yo funciono afuera, no en Chile. Sí. Eso también es parte del autoconocimiento, es decir, ¿sabes qué? Yo nunca voy a ser famoso, es decir, yo nunca voy a ser famoso ni reconocido en Chile porque lo que yo escribo no les gusta a tu propia gente. El público chileno que yo tengo en el área de la poesía es muy reducido, claro. El público que yo tengo está afuera. O sea, piensa que la primera vez que me hacen una antología poética, que me hacen participar es en China. La República Popular China saca un libro de antología poética universal y salgo yo. Y ahora en Rumanía. O sea, ¿esto qué te está diciendo? Aquí en China no me antologan. Exacto. Me quieren harto, soy súper buena amiga de mucha gente, pero, o sea, es que funciona de otra manera. Hay un lenguaje poético que se está usando aquí en Chile, desde el feminismo, desde la literatura de los femeninos, desde la política, desde las revueltas sociales, en el cual yo no encajo. Mi temática no encaja, encaja afuera. Y por eso yo decía, tienes que ver lo que te funciona de acuerdo al público al cual tú quieres apuntar. ¿Ya? De lo contrario, simplemente es otra cosa. Entonces, se da de dulce y de gracia en ese sentido. Marcos, ¿tú qué querías decir? Sí. Sí, mira, yo la iba a comentar... Ideal. La lectura ideal. Iba a comentar que estaba muy de acuerdo con lo que sugirió Yanila recién y con lo que acaba de comentar hace un ratito atrás Terrence, porque sí, ocurre que hay muchos chicos jóvenes que tienen muchas buenas ideas, pero son muy impacientes. Y en esto de la literatura, yo creo que no solo en la literatura, en toda manifestación artística, la paciencia es fundamental, porque si uno escribe algo, y aquí tiene que ser uno muy autocrítico, súper autocrítico, es decir, a ver, escribí esto, me parece sensacional, pero lo dejo un tiempo ahí de cantar, porque en ese momento tal vez yo consideraba que era muy bueno, pero después cuando lo retomo al año, a los meses después, me doy cuenta que era una basura lo que escribí, y menos mal que no lo publiqué, porque si no habría sido un desastre. Entonces, aquí hay que tener paciencia para que las obras, ojalá, yo apostaría más lo que hace, bueno, cada uno tiene su estilo, pero a lo que hace Martin, R.R. Martin, el ejemplo que comentó Terrence, porque te da el tiempo para depurar,
para ser mesurado en la forma en que quieres plantear tu historia. No todas tus historias van a plantearse de la misma manera, porque son historias distintas, personajes diferentes, etc. Pero lo clave y lo gravitante es que tengas la paciencia para que esa obra vaya depurándose poco a poco, que tenga un hilo conductor que te permita seguir la historia de manera coherente y que finalmente te haga revolver un poco tus neuronas. Alguna vez el mismo Armando Roseló lo comentó, si tú escribes algo y eso que escribes no le provoca, por un lado, una emoción a quien lo leyó y por otro lado lo hace, ¿cómo se llama?, reflexionar a la persona, la verdad, ¿para qué lo escribiste? No tiene como mucho sentido. Entonces, para eso, para lograr esos objetivos, es clave que las obras tengan un tiempo de decante, tengan un tiempo de poderla desarrollar, perfeccionar, y uno no puede pasarse la vida perfeccionándola, pero sí llegar a un punto en que tú puedas tener la tranquilidad de que ya te convenció a ti. Y ahí en adelante debiera convencer, no va a convencer a todo el mundo, ¿cierto? No al 100%, pero por lo menos mucha de esa gente va a enganchar con lo que tú quisiste plantear. Ahora, ocurre también, a mí me ocurrió, una de mis novelas fue reseñada por un profesor ecuatoriano en una página externa en Ecuador, que es una página de Amazing Stories que escribe para toda Latinoamérica, y quedé sorprendido de la cantidad de cosas que él descubrió en la novela, que la verdad yo no la había pensado. Entonces, eso también ocurre porque fuiste cuidadoso en lo que quisiste plantear, y que lo que planteaste también era verosímil y te hacía en alguna medida reflexionar de temas que son relevantes. Hay que partir de la base que quien escribe fantasía o ciencia ficción, y especialmente fantasía, estamos reflejando la realidad actual con una alegoría. En buenas cuentas, eso es lo que hacemos en el mundo de la fantasía. Eso quería comentar. Oye, quería agregar algo más, pensando en eso, que tienes que separar tu emoción, tienes que separar el artista emocional, el artista trabajador y el artista crítico, en el sentido de que también tienes que dejar de ser prejuicioso contigo mismo. En el sentido de que, ¿sabes qué? Yo quiero escribir fantasía cuando eres chico. Decir, no, yo quiero escribir mi novela de ciencia ficción. Pero resulta que alguien te llama, oye, ¿podrías escribir este cuento para niños? No, es que yo escribo fantasía de ciencia ficción. No, compadre, usted escriba lo que pueda. Amplía su mundo, como dijiste la otra vez, salga de su zona de confort. Por el mismo George R. R. Martin, él es guionista de televisión. Seguramente he escrito un montón de cosas bajo otro seudónimo. No sé, te piden una novela erótica y te van a pagar las lucas necesarias. Ay, pero no quiero dar mi nombre. Ya, invéntate un nombre, pero no te clasifiques tú mismo en decir, mira, yo quiero hacer solo esto y solo y nada más que esto. Porque la vida te va a pedir hacer muchas cosas y más que más lo que tú amas es escribir, es dibujar. Entonces, hazlo, pues. ¿Sí? Finalmente, lo que estamos viendo es que no solo son autores la mayoría, sino trabajadores, trabajadores del lápiz, de la lectura, de la escritura, de la ilustración, como en nuestro caso, y eso nos lleva directamente a tomarnos esto en serio y en cierta manera comenzar a plantearnos como un trabajo. Entonces, tenemos que pararnos frente a eso y decir, sí, soy capaz de hacer esto, esto, esto y esto otro. Y no simplemente encasillarnos, encerrarnos en nuestra zona de confort. Hay que ampliar esa zona de confort para seguir avanzando. Es necesario. Sí. Eso. Ese era mi aporte. Ese es tu aporte. Bueno. Sí. A ver. El tema que podríamos plantear ahora es un poquitín peludo, lo podríamos depilar aquí, es el siguiente. En el último tiempo se está atacando mucho a distintas obras que llevan años, inclusive décadas, siglos, porque no son inclusivas como se están pidiendo hoy en día, porque no tienen personajes de color, porque no tienen personajes de distintos ámbitos sexuales o lo que sea. Y se están adaptando ciertas cosas para dejar contentillos a ciertas personas en este sentido. Entre eso, vimos hace poco, fue La Princesita. ¿Te acuerdas, Yamila?
que tú quedaste con hipo cuando viste esta también. Y la princesa. Le puso la princesa porque si le hubiera puesto la princesita habría sido Disney. Entonces no le puso. Sí. Justamente. Entonces yo creo que por ahí va un problema que, por ejemplo, no podemos criticar a Tolkien por no incluir personajes de color, porque hay que pensar quién era Tolkien en el ambiente que se crió y su formación tanto religiosa, educacional, en la guerra, etcétera, 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 lo formó a hacer lo que él estaba haciendo, ¿o no, Leonor? Absolutamente. La verdad es que recuerda que está el contexto cultural en el cual se escriben las obras. Y ahí hay temas súper complejos porque también pasa por la formación o la malformación que uno tiene desde la familia, desde el momento sociopolítico, cultural que está viviendo. Y como te decía también, lo sigo señalando, el tema de para qué público estás escribiendo. ¿Ya? Uno finalmente, claro, al principio escribe muy espontáneamente, pero luego tú vas adecuando esto, por algo hay gente que dice mi género es ciencia ficción, o mi género es terror, eso no quiere decir que vamos a escribir esas cosas, pero se están marcando, entonces en un ámbito, ahora la ficción se entiende en sí misma dentro de la ficción, o sea, lo que pasa afuera ya es otra cosa, el resto es para quedar bien con todo el mundo. Ahora, evidentemente tal vez lo que se activa de aquí en adelante va a tener que tener la precaución de no herir susceptibilidades, ¿ya? Pero eso también la gente que está escribiendo lo va a tener que evaluar si está dispuesto a darse ese salto para estar en el mercado o va a quedar un poco fuera, ¿ya? De ciertas temáticas. Es súper complejo. Nosotros ya habíamos advertido en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación un tema no menor en Latinoamérica y sobre todo en Chile con respecto al tema de novela y cuento, al género. Nosotros estábamos advirtiendo que en los últimos 50 años en Chile no se está escribiendo novela, lo que se está escribiendo en realidad es un cuento largo, un cuento extenso. Entonces, y pareciera ser que estaba cambiando y había una suerte de híbrido o una nueva forma de escribir desde lo latinoamericano. Y eso todavía no se zanja, no se han sentado las bases teóricas. Entonces yo creo que hay mucho cambio desde lo literario y obviamente estas temáticas también tienen que ver con los momentos que estamos pasando, ¿verdad? Donde se pretende enarbolar algunas ideas o algunos conceptos o algunas imágenes o tipologías humanas para ponerlas con superioridad frente a otro. Ahora, en ese sentido, yo tengo mis complicaciones, ya como por mi deformación profesional, por ejemplo, cuando a mí me reclaman por el tema de la mujer. O sea, si usted me dice que la mujer en la literatura no ha tenido un estandarte y un baluarte, es que es un soberano ignorante que jamás ha leído al Quijote y que jamás ha leído la Divina Comedia, ¿ya? Porque Dante Alighieri y Miguel de Cervantes dejan a la mujer, estamos hablando de Edad Media, estamos hablando del Barroco, la dejan en un nivel altísimo. Entonces, el ensalzar la figura femenina, o sea, quien salva a Dante del infierno es una mujer, ¿ya? Y las grandes mujeres de las cuales habla Cervantes, estamos hablando de mujeres que se llaman ahora empoderadas. ¿Ya? No está hablando solo de la mujer, que es la mujer ángel, o la tipología de esta mujer que se desmaya. Estamos hablando de mujeres de esfuerzo, de mujeres de trabajo, de mujeres que son capaces de decir, gracias por amarme, pero tú no me gustas, como la historia, por ejemplo, de Marcela, y así una tras otra, la Aldonza, la Dulcinea. Entonces, yo creo que es un tema de ignorancia tremenda cuando se abordan ciertos temas, ¿ya? Y ahí por eso yo realmente no me gusta meterme mucho porque mi comentario suele estar muy ácido, pero vuelvo a insistir, vengo de una formación académica, literaria, y no de solo la lectura, sino que de meternos en las profundidades de las temáticas que trabajan los autores. Hay temas que han sido tocados enormemente en la literatura. Lo que pasa es que la gente lee por encima nada más. Entonces, y la mujer siempre bajo el yugo del hombre. Señor, vuelvo a insistir, lea la Divina Comedia, lea Cervantes. Ahí se va a dar cuenta de la potencia de lo femenino
el resto les han querido meter en la cabeza. ¿Ya? Uh-huh. Por ahí voy. Yamila. Quería decir algo antes. Partiendo por el asunto este de la visión de la mujer medieval, en que ella es el centro de la vida de caballero, es el amor cortés que se llama, en que ella es intocable, pero ella recibe todo el amor del caballero. Todas las batallas que realiza el caballero, todas las hazañas son en honor a ella. Entonces, como dice Leonor, la figura femenina es súper fuerte en el medioevo cuando nos han tratado de vender esta otra imagen de que la mujer estaba totalmente subyugada al hombre. Y no, era al revés la parte como emocional. La mujer era la que mandaba todo. En la visión del amor cortés, la mujer es como el equivalente a la virgen, por eso es intocable. Entonces tenemos ahí una figura que maneja al hombre. Si lo miramos así ya desde el punto de vista femenino y la mujer empoderada y todo eso. Y te voy a decir algo más terrible. Un ejemplo. Disculpa que te interrumpa, pero un poco para juntar lo que tú estás diciendo. Sí. Yo creo que lo más dramático es lo que está pasando en este siglo, en este siglo XXI. O sea, veo una película como Crepúsculo y veo 50 sombras de Grey, donde en esta actualidad la mujer, por un tipo que tenga un poco de dinero, ya puede hacer y deshacer. O sea, no importa que este tío me clave los colmillos y me vampirice, total, tiene dinero. Y la tarada que tienes ahí enfrente, claro, es una muchacha que en vez de estar preocupada si va a estudiar arquitectura, ingeniería, si va a ser escritora, qué sé yo, está preocupada de si se casa o no se casa con el fulanito. Eso, claro, está pasando hoy día. Ese... Y nos están vendiendo el cuento, exacto, como hay gente que no lee, de que esa es la mujer. ¿Bien? Exacto. El ejemplo que iba a dar. Hay un personaje que es la Maldice Gaula, que también es la media, este caballero que andaba buscando hazaña, y ella tenía su amor. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a leer el Amadís era que este tipo iba por los caminos buscando con quién agarrarse a espadazo. Se agarraba con uno, le ganaba y lo mandaba, así literal, lo mandaba a que fuera donde su dama a decirle que él le había ganado. Y los tipos dentro de la historia del Amadís iban. Entonces, a ver, ¿quién manda ahí? ¿El Amadís o la mujer del Amadís, el amor del Amadís? Entonces ahí son detalles. Otra cosa, lo actual, está bien el asunto de los temas que hay, toda la inclusión, etcétera, 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 pero no se puede esperar que todos los escritores escriban con esos temas, porque, por ejemplo, yo no me sentiría ahora, en este minuto, cómoda tratando de meter a la fuerza, por ejemplo, un amor gay o homosexual en mis cuentos o en mis libros, porque no lo siento, como le dijera, que fuera parte de la trama. Entonces estaría usándolo como un adorno, y eso yo lo considero una falta de respeto. ¿Para qué? ¿Para vender? No. En algún minuto va a salir algún personaje así que va a nacer realmente, y lo voy a usar como debe ser en la trama, que funcione bien, que esté justificado. Pero meterlo por adorno para quedar bien, como está pasando ahora con este cambio, por ejemplo, de personajes que eran, no sé, pues conocíamos, ahora último que nos cambian a Superman, aunque sé que existe porque hay los universos paralelos, los cómics y todo eso, pero de repente que sí, me cambien al típico Superman blanco por uno chino, por uno negro, ¿cachai? Sería como, no, eso es una falta de creatividad tremenda y una falta de respeto tremenda. Lo mismo afroamericanos están reclamando porque hacer un cambio de etnia en un personaje que ya tiene una historia es seguir siendo sometidos a eso, en vez de crear personajes nuevos y darle la potencia que necesita ese personaje. Por ejemplo, Pantera Negra, yo vi la película y quedé encantada, fascinada, o sea, Wakanda Forever, ¿cachai? Porque encontré ahí que el desarrollo de personaje, esta etnia completa, el pueblo completo, muy fuerte, potente, y eso es creatividad pura.
para esa, ese sector? ¿Y por qué no crean más personajes así? ¿Por qué no crean historias que realmente sean originales? Bueno, dentro de lo... de lo que se llamamos original ahora, porque ya está todo escrito. Pero es eso, no hacer unos cambios a la fuerza que sean falta de respeto en vez de ser inclusivo. No, crear cosas nuevas, realmente nuevas, que sirvan a las tramas, que sea una buena historia, eso. Volviendo a lo del Señor de los Anillos, por ejemplo... Sí, no, mira, no, 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 espérate. Volviendo a lo del. Sí, volviendo al Señor de los Anillos. Dejen hablar al pobre té. Sí, sí. No, no, esto no, vaya, hable nomás, gracias. Voy a hacer un tecito, sí, no, el cuento es lo siguiente. Erwin, Erwin, ¿verdad? Se llama la del Señor de los Anillos, es la que se enfrenta a una de los. ¿Cómo se llama? De estas criaturas aladas, la derriba y acaba con ella y salva a su padre agónico. Cosa que parece que a muchas hoy en día se le ha olvidado cuando dicen que es totalmente machista la posición que tiene Tolkien ante las mujeres. A ver, no, yo quería decir una cosa. Pues ayer estuve discutiendo medio en broma, medio en serio con un tipo muy fanático en un hilo que tenía el Patricio en su Facebook. Pato Alfonso. Sí, el Pato Alfonso. Y no voy a mencionar nombre porque la discusión era tan ridícula. Yo en realidad me estaba burlando el tipo porque llegó insultando. Sí. Y hay una cosa que me gustó mucho que dijo al final, que después me aburrí, lo bloqueé. Dijo, oye, nosotros somos el futuro, somos el pensamiento nuevo. O sea, y ustedes van a quedar obsoletos. Y a mí me dio risa y se lo contesté. Creo que esa es la frase más antigua y más retrógrada que he escuchado. ¿Sí? Porque cuando nosotros teníamos 20 años, 25 años, tuvimos que aguantar que agrupaciones de sacerdotes nos prohibieran la trauco. Que agrupaciones de señoras, oh, agrupaciones de señoras millonarias, probablemente correas por sus maridos y sin nada que hacer, se pusieran a censurar películas o cerrar conciertos. ¿Sí? Acuerda que teníamos otro tipo de censura. ¿Sí? Y la censura no, siempre ha tenido la misma excusa. Te vengo a proteger. Te vengo a proteger de esas ideas malvadas comunistas en la época de McCarthy. Claro. Y mientras tanto vamos arruinándole la vida a escritores, a dibujantes, a actores. Todo en nombre de protegerte. ¿Y ahora qué pasa? Sí. Ahora dime una cosa, se quejaron de que Aves de Presa fue un fracaso por culpa de los hombres. El 80% de la asistencia de Aves de Presa fueron hombres, por estadística gringa. ¿Sí? Hicieron una película para darle en el gusto a un público que no iba a ir a verla. ¿Qué pasó con Juego de Tronos, ya que estábamos hablando de darle en el gusto o evitar el fanservice? ¿Qué pasó con el final de Juego de Tronos? Estaban tan desesperados los creadores de dar con un final que no coincidiera con ninguno de los fanáticos que había tirado una teoría, que tiraron un final que no tenía sentido, y fue tan malo el final que la gente perdió el interés en la saga. Oye, ¿se vamos a tirar una precuela? No prendió a nadie. Lo único que prendió es que ahora estaban diciendo que querían tirar una miniserie, no sé si lo leyeron, que HBO quería tener una miniserie de 4 o 6 capítulos para darle un mejor final a Juego de Tronos. Y estaban viendo la posibilidad, sí, que de recontratar a los actores que quedaron, a los personajes, sí, que quedaron vivos. Bueno, a lo que voy es que yo lo que veo en este momento es que todo el asunto del políticamente correcto es que estamos haciéndole caso a gente que no es nuestro, no, la gente está haciéndole caso a gente que no es su público. Es como si el McDonald's tuviera que acondicionar sus locales para dejar contentos a los veganos. Así de absurdo encuentro que es el asunto. Si tú tienes que escribir algo, lo vas a escribir, tal como dice Yamila. No te vas a meter a hacer una novela inclusiva porque no es tu tema. ¿Sí? O no sabrías, o en este momento tú no sabrías cómo hacerlo, dijiste. ¿Sí?
Entonces no me pidan que sea inclusivo, no es lo que yo escribo. Claro. Y si no te gusta lo que yo escribo, bueno, hay miles de cosas que puedes leer, ¿sí? Lo de la versión femenina del Principito, sé que me parece hasta una anécdota, ¿sí? No me parece tan extraño, o sea, en 2 años más van a querer hacer una versión femenina del Quijote. Quizás hasta sea interesante. Pero yo quiero saber si ese autor, esa autora o quien sea, ya perfecto, a ver si puedes hacer un libro mejor que el Principito. A ver si tu versión es mejor que el Quijote. Yo lo tiré como broma. Ya, pues, hazte una versión femenina de 100 años de soledad. Ahí te quiero ver. O te creas algo nuevo. ¿Cachai? Entonces, eso es en mi opinión. Y por eso al tipo terminé diciéndole, ¿sabes qué? Tu opinión es tan antigua como la de Torquemada, ¿cachai? Por supuesto, no, como no tienes idea de quién es Torquemada, compadre, me aburrí y te corto, ¿cachai? ya me aburrió tu palabrería. Yo no sé cuánto tiempo irá a durar este asunto de lo políticamente correcto. Yo no sé por qué le hacen caso a la gente que te dice que hay que bloquear a J.K. Rowling porque no me gustó lo que dijo. Oye, yo no sé qué habrían hecho los fanáticos de Charles Bukowski. Chiste, que entre paréntesis, yo creo que ni la mitad de los fanáticos de Charles Bukowski sabe que el tipo es poeta. No más. Así que. Por sí. Lo menos eso es lo que yo creo acerca de la corrección política. Yo creo que hay que estar súper atento con tu público, pero con la gente que te lee, con la gente que te sigue. Porque si no, está el lema en inglés: go pro, go broke. Es decir, por darte las de progresista, estás quedándote sin público y estás perdiendo plata. ¿Sí? No, no, sí, sí. Mira, estás matando tu propio producto. Sí, sí. Sí, nuestra amiga. Como dijiste tú, Leo, Yamila, al final es asunto de interpretación. ¿Sí? De más, pues. Nuestra amiga Katia el caballero rescatando a la mujer que ama. Puede ser muy machista porque la mujer es indefensa. Pero también puede interpretarlo. Este weón me quiere tanto, soy tan importante para él, que es capaz de abandonar todo y dejar todo por ir a buscarme. También. Tiene distintas interpretaciones, sí. A ver, leamos un poquito qué dicen nuestros comentarios. Sí, sí. La Morrison del Hammering Conja. Oye, Catherine Andrea Ross nos dice: el género sobre el que se escribe debe ser tomado en su contexto tal y como es. Ficción y nada más. El resto es gusto del personal del escritor y quien lo leía. Dice Yamila: eso es lo que dice sobre cambiar la etnia de Superman, también debe ser entendido como ficción y dentro de los universos paralelos, cosa que ya había dicho la Yamila. Son malditos pelos. Sí, cosa que la ciencia también está investigando y no debería ser tomado como falta de respeto. Tomarse las historias a modo personal es absurdo. Yo creo que sí, en cierta manera sí, porque estás pasando sobre un autor que te escribió algo en una época, en un tiempo X, y tratar de modificar eso es castrante. Para mí. Oye, una respuesta, solamente una opinión para eso. ¿Sabes qué, Ryan Gosling? Perdona. Respeto para la gente en general. Mira, ¿sabes qué? Ryan Gosling yo lo considero un actor buenísimo. Tiene buena pinta, es carismático y todo. Yo creo que haría un T'Challa excelente. ¿Sí? Sí, sí. Yamila, ¿qué decías? Imagínate Black Panther, Ryan Gosling como Black Panther. Sí, sí. Yamila, no se te escuchó. ¿Qué dijiste? Que lo que decía yo, que una cosa, como tú dijiste, una falta de respeto al autor original, pero también una falta de respeto a la gente a la que se supone que se está incluyendo al hacer ese cambio, porque es total y absolutamente artificial, forzado. Las cosas no tienen que ser forzadas, tienen que ser verosímiles, tienen que ser naturales, tienen que ser que fluyan, no que se sienta porque ya, para que estén contentos, para que queden contentos y no se enojen. No, eso no, eso es la falta de respeto, eso es lo que a mí me molesta de la actualidad cuando tratan de hacer estos cambios tan grandes. Y como había dicho, he visto los universos paralelos y ahí no me molesta para nada, porque es una propuesta totalmente que va por otro lado y súper bien, se está explorando otras cosas.
Pero no cuando ya tenemos un personaje que ya tiene ciertas características, se le conoce de esta manera y se esfuerza el cambio para que queden contentos una parte de la sociedad, como decía el Terrence. Que no, no es posible que tengamos que hacerle caso a un grupo que se enoja cada rato y empieza a cancelar a todo el mundo. Oye, ¿qué pasa? O sea, no podemos decir ni pío porque nos van a cancelar. Sí. No. Marcos, tú. Bueno, yo estaba escuchando atentamente los comentarios y me estaba acordando de una frase que dijo un escritor español que se llama Juan José Cela. Él dijo que la labor del escritor es reflejar lo que se está viviendo en ese minuto en el mundo como si fuera una crónica. Pero, claro, eso es cierto. O sea, uno en gran medida, los escritores en gran medida, lo que hacemos es eso, es reflejar lo que estamos sintiendo en ese momento. Cada obra de un escritor refleja el estado de ánimo que tiene el escritor en ese momento o lo que está viviendo el mundo en ese momento, si es que así lo quiere reflejar. Pero yo estoy de acuerdo con Yamila de que el tema de la inclusión va a ser necesario siempre y cuando la obra o el trabajo en el que estés embarcado lo necesite. Si no lo necesita, ¿para qué? ¿Para qué voy a incluir un personaje de determinadas características exclusivamente para dejar tranquilo y ser políticamente correcto porque tengo que estar con la tendencia del momento? No, o sea, si yo voy a escribir algo, por ejemplo, si yo decido escribir las vivencias que está teniendo un homosexual o que está teniendo una lesbiana o que está teniendo cualquier personaje que esté sufriendo problemas de inclusión, me voy a enfocar en ese punto y voy a tratar de reflejar eso. Pero si estoy escribiendo de otras cosas que no tienen que ver con eso, bueno, ¿para qué voy a meter forzadamente ese tema? Si lo quiero tratar, lo trataré en otra novela, pero no en ese momento en el que estoy abocado a otra temática. Y yo creo que efectivamente resulta tremendamente artificial tratar de explorar áreas que tal vez no son las tuyas. Y hay actores que no se sienten cómodos o no les sale tener que escribir determinados temas. Si no te sale, no lo hagas. ¿Para qué? Eso es lo que yo creo. Felipe Bú nos dice que la gente se enoje con lo que escribo es para mí un éxito. Ceci Bandí dice... Es como cuando... Sí, es sí como pero cuando estás escribiendo siempre... graffiti en el baño. Sí, 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 sí. Ceci Bandí dice, es como cuando siempre has ido a una canción que te encanta y le hacen un reggaetón porque está de moda y le empiezas a odiar. Esa es una... Sasami, ¿tú cuál sería tu punto de vista? Bueno, para empezar, yo no estoy de acuerdo con eso de que todos los escritores escribamos lo que estamos viviendo, lo que está pasando en el mundo, porque la verdad yo no lo hago. O tal vez soy la excepción. Normalmente yo no sé qué está pasando en el mundo, así que no podría. Pero la verdad es que opino más o menos igual que la Yamila, si no quiero ni opinar del tema porque... cuando empezaron a salir los comentarios sobre que había que eliminar cuentos clásicos, ¿cachai? Como de los cuentos que me encima son cuentos de hadas antiguos porque o son muy machistas, es que la princesa que hay que rescatarle, que todo. Ni siquiera se han leído los cuentos realmente, no saben ni siquiera cuál es la historia verdadera, conocen solo las historias de Disney o de los cuentos que han hecho monitos películas. Entonces, ¿de qué están hablando? Y de verdad, sí, es como todo lo que voy a decir, porque si no, la gente me va a empezar a odiar. Justamente. Bueno, quien nos hacía la pregunta, Morgana nos está dando las gracias por responder. Así que sí, dale, Leo. Además, Roberto, yo creo que aquí lo importante es la universalidad de temas. Cuando un tema empieza a ser universal, le llega al alma... al heterosexual, al homosexual, al asiático, al afroamericano, o sea, porque están tocando temáticas que son tan relevantes para el ser humano en el lugar del mundo que esté y en la época histórica en que se encuentre, le resuena. Entonces, vuelvo a insistir, yo creo que detrás de toda esta convulsión hay gente que tiene serios problemas de lectura. Hay un tema de ignorancia enorme y que, claro, la persona que necesita el tragar algo rápido que te sale ahí
en las redes sociales, se queda con esta idea. Pero una persona realmente que es un lector consciente tiene absolutamente claro que lo importante son las temáticas que se trabajan y el cómo abordas esta universalidad de temas, de emociones y de sensaciones que traspasan épocas, culturas y tendencias sexuales. Yo creo que diste en el punto, Leo, porque yo creo que la mayoría de los quejumbrosos y que andan queriendo vetar estas cosas son personas que no tienen buena comprensión lectora. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Sí. Exactamente. Carlos Cepeda Gres nos dice, hola, saludos a todos, en especial a la poetisa del trash. Así que ahí, Carlos, un saludo a nuestro amigo. Y le tenemos noticias a Carlos, vuelve Culto Secreto en un conversatorio el próximo mes. Así que prepárate, Carlito. Sí. Así que eso. Chicos, la última pregunta es, hoy en día todos se han vuelto locos con esta cosa que estamos todos encerrados y han empezado a publicar de cierta manera, de manera virtual, en distintas plataformas con el tiempo, y como si fuera la panacea, como si fuera un gran descubrimiento. Pero nosotros lo venimos haciendo en LDP desde el 2012, ya llevamos 8 años en esto, utilizando esto como vitrina virtual. Así que hoy en día, como vuelvo a repetir, muchos creen que es la panacea esto de la de volver hacia el mundo virtual y están descubriendo América, pero realmente no es tan así. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes al buscar estos formatos actualmente? ¿Cómo ha sido recibido? Mira, en mi caso, yo empecé a trabajar un tema que por tiempo, por trabajo, no lo había hecho, que tiene que ver con hacer videos de mi poesía. ¿Ya? Esto era un tema que yo tenía en carpeta y yo creo que lo que me ayudó la pandemia en este sentido era a tener más tiempo disponible dentro de casa para filmar, editar. Ahí tuve ahí un equipo importante con Fernando Araneda, que ahí apoyó con la parte de ingeniería de sonido, traducción, calzar imagen y todo eso. Y amigos como Rodrigo Magno, de Kent Goliath, que, por ejemplo, prestó su composición en guitarra para un poema que yo liberé en YouTube. Entonces, en mi caso, esta idea de siempre de acercar la poesía en un formato distinto, lo pude hacer, ¿ya? Pero lo pude hacer porque tenía el tiempo disponible, ¿ya? Era algo que venía rondando desde muchos años, ¿ya? De hecho, yo tenía y tengo mucho material de hace 10 o 12 años atrás que yo había filmado, había grabado, pero no había tenido tiempo de editar. Entonces, hoy día he tenido muy buena respuesta a esos videos a nivel internacional, en todas estas plataformas como Instagram, YouTube, ha sido muy bueno porque hay mucha gente que no tiene la posibilidad, la gente por ejemplo en Chile que vive en regiones, de Antofagasta, de Arica, Puerto Montt, Concepción, entonces que no tiene la posibilidad de pronto verme en vivo, el tener esta cápsula con la declamación, con la traducción al inglés, con la música calzada, la verdad es que fue muy bueno. Y en ese sentido yo me siento privilegiada de tener un equipo humano que trabaja conmigo, que me ayuda, que aporta, que también son súper críticos y que me han ayudado. Así es que ahora estoy trabajando con Erika Fritz Roa, para algunos hermana de Sergio Fritz, ¿ya? Que está haciendo algo ahí con flamenco y mi poesía y esperamos liberar pronto ahí un videíto y con una guitarra flamenca de un chileno que también me está ayudando. Marcos, para ti. Mira, yo estuve hace un par de meses atrás, un mes y medio atrás, haciendo lectura en línea. Me pareció una experiencia muy interesante. Y uno tiene que adaptarse ahora, pues si las opciones que hay son el uso de las redes sociales y es el medio a través del cual puede llegar masivamente un montón de gente. Y tal como lo dice Leonor, también a personas que no tienen la posibilidad, por ejemplo, de ir a una presentación o de alcanzar un determinado libro, etc. Y la lectura masiva, la lectura a través de línea en Instagram, ha servido para eso. Me han llegado comentarios de personas que les llamó la atención, no solo he leído cosas mías, sino que también de otros autores,
y le llamó la atención que habían tantos autores, por ejemplo, del ámbito de lo fantástico y de la ciencia ficción, cosas que la gente no sospecha, no tiene ni idea. Entonces, a través de redes se puede difundir el género y llegar a personas que no pueden ir físicamente a un lanzamiento de un libro o lo que sea, y uno les puede acercar de alguna manera a través de estas lecturas, obras de otros autores, obras de temática propias de lo fantástico, del terror o de la ciencia ficción. Así que ha sido una buena manera para ayudar a la difusión. Así que ha sido bien visto y hay que aprovechar estas herramientas tecnológicas para ello. Sasami, por tu parte. Bueno, por mi parte me dio la opción esto de lo digital en la cuarentena con estas charlas que ahora se hacen así, de como llegar al público que yo quería, acercarme un poco más al público mexicano, que yo siempre he querido llegar como a llevar mis libros para México, así que ya ahora me conocen un poco más allá. Y también me dio la opción de conocer a otros chicos que de este mundo literario, a uno que tiene un canal de YouTube que se llama Hijos Nómadas, y hacen videos con audio. A mí me encanta ese tema de acercarme al tema del audio, y al parecer les gustó mi voz, así que ahí coopero de repente a poner mi voz a algunos videos. Y experimentar con lo de hacer el audio cuento, que ahora hace poco salió en Radio Casera mi cuento con del monstruo del patio como audio cuento. A quienes no lo hayan escuchado, todavía está el podcast en la página de Radio Casera, así que como que me pude extender un poco más en esas áreas que quería alcanzar hace rato. Pero cuélgalo en la fanpage del EDP, Sasami, para que lo podamos compartir también a los grupos y otros, para que sea más abierto también el espectro de escuchas. Vale. Ya. ¿Yami? Bueno, ahora último, estos meses, después de pensar mucho, de analizar, claro, me estoy volcando a usar las nuevas tecnologías, dándole más vida a mi canal de YouTube. Por fin alcancé los 100 suscriptores, así que ahora tengo el link dedicado. Yes. Vamos por los 1000 para la monetización. Pero sí, es algo que yo lo tengo al debe hace muchos años, que ya me había dicho mucha gente que hiciera audiolibro. Mi opción final es hacer dramatizaciones con varias voces. Ya tengo la gente, pero no hay plata para eso. Así que lo que voy a hacer ahora, y espero subir el próximo mes, yo creo, ya audiolibro, bueno, audio relato en realidad, porque no van a ser los libros completos, pero sí cuento y otras cositas por ahí que estoy preparando. Y por eso estoy potenciando mi canal, porque tengo que aprovechar lo que sepo, que es doblaje, que es voice acting, entonces hay que hacerlo, ¿no? Y para que no me peguen mal los que me han dicho varias veces que lo hagan. Ah, sí, no, pero hay varios entre mis profes también me han retado de que ¿por qué no hago audiolibros de una vez por todas? Y sí, ahora voy a hacer, cabrón, lo voy a hacer. Y en proceso también tengo ahí un amigo audiovisual también, que con el que le pido mucha asesoría en la parte de la guionización y todo eso, y que me está ayudando, que es Ciro Leiva, de Cacho Diablo Producciones, así que ahí estamos trabajando, así como la Leo, que también tiene su equipo, yo también me estoy haciendo mi equipito. Estoy muy feliz porque ha funcionado, y ahí van a ver después en el canal. Llame la Huerta Serrano en YouTube, me buscan y me encuentran al tiro. Sí, Carlos Cepeda Grez te pregunta, ¿Yamila, tipo radioteatro lo que estás haciendo? ¿Ese tipo de radioteatro lo que estás en haciendo? En principio, o sea, ese es mi norte, hacer bien tipo radioteatro, con las novelas, sí, con los cuentos. Sí. Hay un radio, o sea, un audio cómic, un fragmento que está ahí también en mi canal, que lo pueden revisar. Ese es mi norte, pero se necesitan recursos, porque es trabajo, es mucha pega. Ya, y por lo mismo voy a partir primero leyendo yo algunas cosas con algunos detallitos por ahí que me he conseguido, algunas voces, pero lo mínimo. Y contar cosas no muy largas.
Así que ahí, ahí van a ver si, si, si ya estoy preparando varias cosas. Por lo menos son 4 videos o más que van lo a salir. Lo que cuenta Yamila, en vez de lo que cuenta el viento, lo que cuenta Yamila, claro. Así que, eso, así que por ahí vamos a estar. Por ahí va. Por ahí va la cosa. Sí. Oye, ya, pero, Yamila, pero lo que hiciste... Lo que hiciste cuando se lanzó la, la antología de mundos fue espectacular, porque tú reflejaste cada uno de los cuentos con una, con una imagen audio, o sea, con plataforma audiovisual, y quedó sensacional eso. Yo nunca había visto, o era primera vez que veía la difusión de un cuento, en este caso, con imágenes, con sonido, con locución, quedó espectacular. Sí, bueno, por nuestra amiga María Paulina Correa, que ella es quien devolvió el radioteatro a las radioemisoras nacionales, en Radio Agricultura, si no, si no me equivoco, ella empezó a transmitir desde allí, volvió el radioteatro con historias de ciencia ficción, de terror y varias otras cosas. Ella está ahora haciendo una cosa totalmente distinta, en la cual ella está desarrollando una plataforma, una app web, que ustedes la van a poder descargar desde su celular y van a poder escuchar audiocuentos y audiolibros. Sí, en eso estamos trabajando con ella. Nosotros le estamos apoyando en las ilustraciones que van a hacer las portadas de cada una de esas historias. Por eso hemos estado aquí desde marzo, encerrados, dibujando como monos. Y tenemos que entregar ahora ya, en fin de mes, porque la aplicación ya tiene que estar arriba el próximo mes, en agosto. Así que esa es una de las cosas. Roberto, dígame. Roberto, yo me tengo que ir a otro programa ahora, me están esperando, así que me tengo que desconectar. Creo que ya no pasamos yendo, de la hora hace rato, señor. Sí, nos estamos yendo. Así que un abrazo a todos. Un gusto, se pasaron. Gracias por la ausencia, un besote. Nos vemos, Leo, la próxima semana, que también va a estar tú con nosotros. Yamila también va a estar con Armando Rosero, Michael Dick. Así que un gustazo. Gracias por este conversatorio. Es muy grato volver a todo esto. Así que no nos pierdan la otra semana a la misma hora. Y también los días jueves por Tu Zona X, donde esta vez trataremos sobre Superman y todo su origen más allá del cómic. Así hablaremos de filosofía, religión y otra más. Terry. Así es. Para despedirse. No, para despedirme una fanfarria nomás. Yamila, por tu cuarto. Chaito. Yami, por tu parte. Sí. Chao. Nos vemos, yo me voy por otro lado. Chao. Sí. Chao, cuídense mucho, nos estamos viendo. Bien. Menor, nos estamos viendo, que estén bien. Chaito. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. ¿Tasami? Saludos a todos y vean el programa de la próxima semana. Yo no estaré, pero véanlo igual. Sí, ya amigos, nos vemos. Comenzamos nuestro conversatorio. Nos vemos. Un gusto estar de nuevo acá y en línea. Los queremos, LDP Magazine, como siempre, junto a ustedes. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.